Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Muy buenos días a todos. Los saludo con gran respeto y cariño. Soy Padre Efraín Mejía y también saludo a los que nos ven a través de las redes sociales en este domingo, que reciban gracia y bendición. Y sobre todo, mucha alegría en su corazón. Vamos a pedir en esta Santa Misa por que llegue bien a su destino la señora Teresa Barrera. Y pedimos por su familia. También en acción de gracias, que ha salido bien de su cirugía, la señora Lucía Lluvias. Qué bueno, que se siga recuperando de la mejor manera posible. También para que Dios perdone sus pecados a Rosa Reina Bernal en su primer año de haber partido a la casa del Padre. También vamos a pedir hoy por una acción de gracias, también por el cumpleaños de Emanuel Cuevas, que no está aquí, pero que Dios lo bendiga mucho a donde quiera que se encuentre. Está trabajando fuera, dice. Bueno, pues hasta allá que Dios le alcance esta bendición. También damos gracias a Dios por un año más de vida de César Rivera Antúnez. Está cumpliendo años. ¿Está aquí César? ¿Dónde está? Sí, eres tú. Muy bien. Felicidades, ¿eh? Muy bien. Un aplauso para el cumpleañero hoy. Muchas felicidades. También en acción de gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas que ofrece la familia Rivera Antúnez. Que lo siga bendiciendo Dios. Pedimos por la recuperación y la salud de la señora Lucía Lluvias. Y también a Dios por la salud de René García López. Pido hoy por todas las personas que están enfermas y que quisieran ir a misa y no pueden porque están en su silla de ruedas, están en su lecho de dolor. Nadie a veces lo lleva o se atreve a llevarlos a la iglesia. Y quisieran ellos. Que Dios los bendiga y que hasta allá donde se encuentren, hoy sientan alegría en su corazón, en el nombre de Jesús. También hoy pedimos por la familia Esteva Segura. ¿Sí están aquí? ¿O están? No viven aquí, padre. Más bien, desde muy bien. Echarle ganas, pues, que Dios nos ayude y nos bendiga mucho, pedimos en esta misa. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, pensamientos, palabras, obra y omisión, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, gloria al Señor.
cielo. Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros, para que apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del profeta Amós. Escuchen esto: los que buscan al pobre solo para arruinarlo y andan diciendo, ¿cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo y el descanso del sábado para reabrir nuestros graneros? Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse, por un par de sandalias los compran y hasta venden el salvado como trigo. El Señor, gloria de Israel, lo ha jurado. No olvidaré jamás ninguna de estas acciones. Palabra de Dios. Me levantaré y volveré a mi padre. Me levantaré y volveré a mi padre.
por tu inmensa compasión y misericordia. Señor, apiádate de mí, olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Me levantaré y volveré a mi Padre. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Me levantaré y volveré a mi Padre. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Un corazón contrito te presento, y un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Me levantaré y volveré a mi Padre. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio. A mí, que antes fui blasfemo y perseguía a la iglesia con violencia. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque en mi incredulidad obré por ignorancia, y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí al darme la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús. Puedes fiarte de lo que voy a decirte y aceptarlo sin reservas, que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero Cristo Jesús me perdonó para que fuera yo el primero en quien Él se manifestara toda su generosidad y sirviera yo de ejemplo a los que habrían de creer en Él para obtener la vida eterna. Al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Señor. Aleluya. 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 Dios ha reconciliado consigo al mundo por medio de Cristo y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría.
y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegrarán los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. También les dijo esta parábola: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: padre, dame la parte que me toca de la herencia. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta, después de malgastarlo todo. Sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y dijo: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos. Cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente, corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a los criados: pronto, traigan la túnica más rica y vístansela, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara. Pero él le replicó: hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, vienes hijo tuyo, que despilfarró tus bienes con las malas mujeres, y tú mandas a matar el becerro gordo. El padre repuso: hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Descansen pues unos instantes. Muy bien. ¿Cómo ven ustedes? Hoy leímos un evangelio un poco largo. Es el evangelio de Lucas en el capítulo número 15. No se les va a olvidar a ustedes. Hay varias cosas que decir ahí,
pero cuando se habla de la ovejita que se le perdió y que deja las 99 y va a buscarla, ¿dónde se habla de eso en la Biblia? ¿En qué capítulo? 15. ¿De qué libro? De Lucas. Cuando se habla de aquel hijo pródigo que no sé qué, ¿en qué libro está? Lucas, capítulo 15. Muy bien, muy bien. Traen ustedes su Biblia hoy. Quiero decirles a todos los que nos están viendo que hoy estoy en la iglesia de la colonia Doctores, aquí en la ciudad de Iguala, Guerrero, México. Esta iglesia también me toca a mí como sacerdote, como pastor, atenderla pastoralmente. Entonces hoy vamos a tenemos esta Santa Misa y está en vivo desde este lugar, ¿no? De la Iglesia de la Doctores, que está consagrada a la Santísima Trinidad. Esta gente, quiero decirles a ustedes que nos están viendo, para que ustedes también le echen ganas, ¿sí? Y no se anden haciendo ahí que la Virgen les manda WhatsApp. Échenle ganas a conocer la Biblia. Échenle ganas a conocer la palabra de Dios. El domingo pasado hablábamos de que la palabra de Dios es importante porque queremos ser discípulos de Cristo y entonces tenemos que seguir su doctrina, seguir su ejemplo, seguir su estilo de vida. Y eso no lo podemos lograr si no nos metemos a la palabra. La palabra, la Biblia es bien importante. Por eso aquí la gente, yo los felicito a todos los que traen la Biblia. Los que traen la Biblia me caen bien. ¿Eh? Y los que no, más o menos. Me caerían más bien si trajeran la Biblia, porque alguien que lee la Biblia es una persona que está despertando, ¿eh? Y crece uno espiritualmente. Hay muchos grupos en la Iglesia Católica que leen la Biblia nomás así como por requisito, pero no para vivir, no para ser discípulos. Por eso la Biblia siempre va a ser muy importante. Aquí traigo yo mi Biblia, ¿eh? Sin la Biblia yo no puedo, porque soy medio cabezoncito y nomás no. Ahora, los que son bien inteligentes, pues no necesitan la Biblia. Yo sí la necesito, porque si no, no entiendo. Soy medio burrito. Necesito la palabra de Dios, si no... ¿O qué quiere usted que le hable yo? ¿De la Biblia, de la palabra de Dios en misa, o que le hable de telenovelas? ¿De qué quiere que le hable? La palabra de Dios, ¿no? ¿De qué quiere que le hable yo en la Biblia, en la misa? ¿De la palabra de Dios o de política? Ustedes demandan la palabra de Dios. El pueblo demanda la palabra de Dios. Y por eso tenemos que echarle muchas ganas a la palabra de Dios. Entonces, es bien importante. Y lo que les estaba diciendo, amigos, es que en esta iglesia de la Doctores, es una de las que a mí me ha dado mucho gusto últimamente de ver que la gente ha comenzado a traer su Biblia y le explicamos para que usted vea de dónde le estoy diciendo. Para que no diga, a lo mejor el padre me está diciendo mentiras, se está inventando cosas. No, yo no vengo a inventar nada aquí ni a mentirle a nadie. La palabra de Dios no nos miente, la palabra de Dios siempre inspira. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver. Los que traen su Biblia, pues sáquenla. Los que traen su Biblia y la van a levantar ahí un poquito para que vean ahí, la traen su Biblia. Sí la traen. Miren, ahí está la gente con su Biblia en la mano. ¿No les da envidia a ustedes que están allá en su casa que no leen la Biblia? Ojalá les dé envidia y también comiencen a leer la Biblia. ¿Eh? Algunos traen su misalito. Bueno, algo es algo, dijo un calvo, ¿no? Había un calvo que nomás tenía dos pelos aquí, miren nomás. Todos los días se paraba al espejo y sufría. Decía, ay Dios mío, ¿para dónde me peinaré hoy? ¿Para acá o para acá? Al final dijo, no, Carmen, los arranco, que van a tener problemas. Algo es algo, un misalito, bueno. Pero no es lo mismo comer sanamente que comer sopa maruchan todos los días. La palabra de Dios, qué diferente es. Yo sé que lo pueden leer ustedes en el celular también, pero en su celular, cuántas cosas que a veces no ven. La palabra de Dios, hijos. El mes de la Biblia, la palabra de Dios, septiembre, mes de la Biblia. Hay que leer la Biblia, por lo menos un ratito, unos 5 minutitos al día. Hay que leer la Biblia. Alguien que no lee la Biblia, pues ¿cómo? No le puedo pedir mucho, está muy ignorante, de primera calidad. Será muy sabio en libros de medicina, de matemáticas, de química, de física, pero en la verdadera sabiduría,
Nada. Vamos a echarle ganas, ¿qué le parece? Entonces hoy estamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo número 15. Vamos a ver eso hoy. Lucas capítulo 15, mire, aquí le pusieron también, qué bueno, miren, estamos avanzando, es septiembre, mes de qué, de la Biblia, si no le vamos a cambiar aquí, septiembre, mes de las novelas, le ponemos así, septiembre, mes del fútbol, y hay gente que nomás pierde el tiempo, hijos, miren, la vida es tan linda, hay que aprovecharla al máximo. ¿Cuánto tiempo pierde usted en esa basura del WhatsApp? ¿En el Facebook? Viendo cosas, ay Dios, se ríe de tonterías que otros hacen y dicen. Y luego le mandan una foto y ahí está, le da vuelta así, ay, ya perdió 5 segundos de su existencia. Hubiera podido leer un verso de la Biblia. Nada. Pobrecita mi comadre que nomás se aplasta a ver novelas. 5 horas de su vida perdidas viendo novelas. Ay, ay, ay. A ver si las novelas me las salvan. Mi compadre que se pone a ver fútbol todo el día. 4, 5 horas viendo fútbol. No lee la Biblia. Luego ve el partido 3 veces a ver si en la repetición gana mi equipo. ¿Se han dado cuenta ustedes hasta dónde hemos llegado? Estamos, mire, pero bien caídos. Por eso yo me alegro y les digo a ustedes que nos están viendo, esta comunidad de la Doctores es una colonia, así en la ciudad de Iguala, y aquí está la capilla de la iglesia de consagrada a la Santísima Trinidad, entonces está yendo a un despertar espiritual. ¿O no se sienten así, que están yendo en un despertar espiritual cuando leen la palabra de Dios, sí o no? Claro, porque esto es hermoso. Quien lee la Biblia me da esperanza. Los que nomás ven novelas me dan tristeza. Cuando lleguen allá arriba, imagínense el infierno, pura novela van a ver toda su vida. Después van a decir, ya quiero ver otra cosa, María Visión. Nada, pura novela. Puros juegos. Toda la vida, vea juegos. No, ya quiero ver otro. No, juegos, hijo, juegos. Lucas capítulo 15. Muy bien, vamos a ver entonces, Lucas capítulo 15. A ver si lo encuentro yo también. Ahí lo tienen, ¿verdad, amigos? Muy bien. Si alguno de ustedes, verso número 4, a ver si me siguen ahí. Si alguno de ustedes pierde una, ¿qué cosa? Oveja. ¿De las cuántas que tenía? Bueno, entonces, ¿cuántas ovejas tenía según estos el Señor Jesús, un pastor? ¿Cuántas ovejas? 100. Yo por eso también pensaba en eso. Yo nomás quiero tener 100 ovejas. Y estas 100 ovejas, ponerles mucha atención. Yo nomás quiero tener 100 entre las maravillas y acá esta comunidad de la colonia Doctores, 100 nomás. Y aquí tengo 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 25, 31, un montón. Pero no todas son ovejas. Procure usted ser oveja y meterse dentro de esas 100 que yo tengo que pastorear. 100 ovejas, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver, ¿qué pasó? Tiene 100 ovejas, no deja las otras 99 con él en el desierto y se va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla. Una oveja que se perdió. ¿Cuál es la misión entonces de un sacerdote, de un pastor? ¿Cuál es la misión?
cuando una oveja se pierde, ¿qué hay que hacer? Ah, que hay que se pierda, me da igual. Ah, aquí tengo 99, mire, tengo un montón. Aquella toda anda de andar bien perdida, esa ovejita ya, toda flacucha. Y esta, mire, está gordita, está pachoncita, esta ovejita, con estas tengo. No, tengo que preocuparme por la oveja que todavía está perdida. Está perdida, muchas ovejas perdidas hay. Y tengo que preocuparme. Ah, a mí me daría igual. Ah, pues ¿para qué les enseño la Biblia? Ah, que se pierda. Que los engañen los testigos de Jehová. Que les enseñe la Biblia a los protestantes. Porque si yo no les puedo enseñar, por lo menos allá que imagínense un sacerdote que yo escuché diciendo esas tonterías. Ah, ¿para qué les enseñe? Eso de andarse preocupando en enseñarle la Biblia a la gente es perder el tiempo. Un obispo dijo eso una vez y yo, ¡ay! Decía yo. Yo era seminarista todavía y digo, ¡ay! ¿Cómo puede ser posible que este pastor le importe en un cacahuate las ovejas y diga que enseñarle la Biblia a la gente es perder el tiempo? ¿Verdad que no es perder el tiempo? ¿O hemos perdido el tiempo con ustedes? Es que la gente no entiende. ¡Uy! ¿Qué me creo yo? ¿Súper intelectual? ¿Y ustedes ignorantes? No, señor. Sí entendemos, sí comprendemos. Porque la palabra de Dios cautiva el corazón e inspira la verdadera sabiduría. Ajá, imagínense un obispito decía esas cosas. Un sacerdote así me lo dijo, ¿para qué te andas rompiendo ahí la vida enseñando? La gente de por sí ni entiende. Ah, eso es mentira. Es un pastor que no se preocupa por sus ovejas. Y yo tengo que preocuparme por usted. ¿De acuerdo? Por eso le echo ganas. Por eso me la rompo. Y quizá no soy el mejor. No, jamás. Ni Dios lo quiera que lo llegue a pensar así. Simplemente quiero que sepan que si hay una ovejita que se pierde, yo tengo la obligación de buscarla. Y por eso me preocupo por usted. ¿Estamos captando? Porque usted es una oveja y es importante. Y si se me va, se me está nublando, se me está enfermando, se me está yendo por otra barranca, yo tengo que ayudarla como pastor que soy. Usted vale mucho. Dije que usted vale mucho. ¿Qué dije? Que usted no vale poco. Usted es una oveja importante. Porque hay más alegría, dice, por un solo pecador que se arrepienta, por un solo pecador que entre, por una ovejita que regrese, por una nomás. Hay alegría en el cielo y los ángeles hacen fiesta. ¡Ah, qué hermoso es eso! Como dijo el apóstol Pablo hoy en la lectura que leímos primera, dice, yo era un gran pecador, pero Cristo me redimió con su sangre preciosa. Yo estaba entre los peores, pero ahora, porque era un perseguidor de la iglesia y de los cristianos, pero ahora ya comprendí que tengo un Dios amoroso, bondadoso, que me quiere. Soy esa ovejita que andaba extraviada, pero he vuelto al redil y ahora me siento contento y me siento protegido. Antes yo era este pecador empedernido, me la pasaba puro borracho, peleando con mi esposo, con mi esposa, maltratando a mis hijos, yo robaba mucho, yo me sentía mucho, pero ahora ya estoy tratando la manera de ser una persona diferente. ¿Me estoy dando a entender o no, católicos? El antes y el después. Oveja perdida, oveja recuperada. Esa oveja puede ser ese hijo pródigo del que hoy hablamos en el capítulo 15 del libro de San Lucas, que se había perdido. Pero hay una palabra que les quiero dejar hoy a ustedes y a todos los que estamos aquí. Amigos, dice que ese muchacho se fue y hizo un despapalle de su vida, pero hay una palabra, no se olviden de esta palabra que hoy nos vamos a llevar. Dice así: el muchacho, o esta ovejita, o ese pecador, o ese, póngale usted el título que quiera, o esa persona que a lo mejor soy yo de carne y hueso, con virtudes y también con defectos, ese puedo ser yo. Y entonces, al verse en la más terrible situación, en el lodo, en el pecado, en la soberbia, en tantas cosas feas, imagínense vivir así, qué tremendo, sin casarse, qué horrible vida, qué vida puede ser esa, sin comulgar el cuerpo de Cristo.
Entonces él decía, y allá en la casa de mi papá hay tanta comida, todos los domingos hay pan, y yo aquí nomás me estoy muriendo del hambre. Puedes estar muy gordito y cachetoncito y panzoncito, pero tú estás lleno nomás de gorritas, pero te falta el alimento. Y aquel en su nostalgia decía, allá en la casa de mi padre hay mucha comida y yo aquí nomás sin nada. Y entonces viene la palabra que él dijo. Entonces dice la Biblia, dice así, y reflexionó. ¿Qué hizo? ¿Qué nos hace falta a veces a nosotros en la vida hacer? Reflexionar, ponernos a pensar y decir, si es cierto, ya no quiero seguir así. Voy a empezar a alejarme. Este vicio que tengo no me va a dominar. Volveré, me levantaré, le voy a echar ganas. Esto no me va a apachurrar a mí. Este vicio no me va a aplastar a mí. No va a poder más la botella que mi fuerza de voluntad, porque Dios me está ayudando y yo voy a salir campeón. Miento mucho yo, Padre, miento mucho, pero voy a luchar por ya no mentir. He sido muy infiel yo a mi matrimonio, Padre, pero de ahora en adelante voy a tratar la manera de levantarme. Voy a reflexionar y saber que esto que estoy haciendo no está bien. Volveré a la casa de mi Padre. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Reflexionar, reflexionar. Reflexione usted cómo está su vida. ¿En qué necesita usted trabajar? ¿De dónde se ha caído o a dónde ha caído? Y usted necesita levantarse. ¿Qué tenemos que hacer, hijos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Va? Vamos a echarle ganas. En concreto. Aquí vamos a hablar como hablan los albañiles. ¿Ustedes saben cómo hablan los albañiles? ¿No saben? En concreto. Vamos a reflexionar cómo está mi vida. Y le voy a decir, Señor, es verdad, no quiero seguir así. Quiero valorar todo lo que tú hiciste por mí. Que en la cruz del Calvario me diste redención. Yo te necesito para poder vivir. No quiero seguir más en esta basura. No quiero seguir más en este lodo de pecado. Me levantaré y volveré. Y volveré a ti que me has amado tanto. Que la gloria sea para Cristo por los siglos de los siglos. En pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros lo somos, bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Por Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, diáconos, que nunca nos cansemos de anunciar la verdad, y a Jesucristo como el único Salvador del mundo, roguemos al Señor. Por las intenciones que hoy hemos puesto en esta misa, roguemos al Señor. Por todas aquellas personas que se han perdido, se han extraviado, las ovejitas que eran de nuestra iglesia y se cambiaron de religión, creyendo que encontraron la verdad, se metieron al túnel de la oscuridad y de la soberbia.
al renegar contra la fe católica, para que ojalá esas ovejas puedan regresar al redil, a la iglesia verdadera, que es la iglesia católica. Roguemos al Señor, por cada uno de nosotros. Si a veces hemos caído en el pecado, nos hemos alejado del buen Dios que tanto nos ama, que podamos recapacitar, reflexionemos y tomamos un alto en la vida y una determinación firme de volver a Dios con todo el corazón. Roguemos al Señor por todos los enfermos que nos ven a través de la televisión, que Dios los ayude, allí donde están, que reciban alegría en su corazón, que sepan que no están solos, que todos somos una gran familia y que también oramos por ustedes, los enfermos. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de amor, las oraciones que ponemos en tus manos, si somos dignos de recibir lo que te hemos pedido con fe. Todo se nos conceda en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo nuestro afán. Y ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, de esa forma nuestra vida en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, de la tierra y del trabajo de la vida, que recibimos lo que tenemos de la tierra, que recibimos entre nosotros pan de vida y de vida de salvación. Acepta, Señor, nuestro corazón, nuestro espíritu humilde, nuestro servicio. Estos dones son el signo del esfuerzo de humildad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Y ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo nuestro afán. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos el sacrificio de la paz y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo debemos levantar hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos, y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es. Yeah.
Señor, en unión con los ángeles en el cielo, y a la mejor de pieza en la tierra, osana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con Papa Francisco, con nuestro Obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Reina Bernal, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, de Emanuel Cuevas, su cumpleaños, de Lucía Lluvias, en su recuperación, de Teresa, llegue bien a su destino, de tu hijo César Rivera Antunes, que hoy cumple años y te da gracias por la vida, de la familia Rivera Antunes, síguelos bendiciendo, Señor, de René García López, ayúdalo, por favor, en su salud, para que así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar como Cristo dijo que lo hiciéramos, con todo el corazón, diciendo: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Dense fraternalmente la paz. Aquí está Jesús, el buen pastor que se preocupa por ti si eres una ovejita que está descarriada. Él te quiere traer, te quiere abrazar, quiere hacer fiesta cuando tú te arrepientas y vuelvas a Él con sincero corazón. Porque Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Ha venido el Señor a traernos paz. Ha venido el Señor que nosotros está. Ha venido el Señor a traernos paz. Cuerpo de Cristo. 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 Cuerpo de Cristo.
Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte, al anunciarla, la hemos compartido. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues los animo a seguir adelante echándole ganas siempre en su fe. Siéntense unos momentos, les voy a dar unos avisos, nada más.